El problema que tienes en el render es que tienes caras invertidas. Para ver las caras invertidas, solo tienes que ir aquí y activar la faz de orientación. Las que salgan rojas están mal. El problema es que si está bien modelado, se puede arreglar. Por ejemplo, vamos a seleccionar una cara de este lado, letra L, se seleccionará el objeto entero. Entonces, en la parte de normals, recalcular normales con sin más n, en teoría se tiene que volver toda la caja bien, pero vemos que por aquí hay como unas líneas rojas. Eso quiere decir que puede haber vértices duplicados. Vamos a probar con esta otra, si puedo. Modo edición. Selecciono una cara, letra L, sin más N. Y no me hace nada. ¿Por qué? Modo edición. Ah, no he seleccionado. Espera, ¿qué he seleccionado? El suelo. Voy a ocultar el suelo, letra H, para verlo mejor. Todo lo que esté en rojo está mal. Esto de aquí es que le falta una textura. Cuando subes un blend, si no subes las texturas empaquetadas, te suele pasar esto. Entonces, en el objeto este, vamos a ver una cara o un vértice, letra L, sigma N, y si está bien, se quedará bien. En las columnas veo que hay otro problema, que sería, a ver. Si se soluciona este, letra L. Bueno, esto solo selecciona un lado. Letra L, sin más N. Esto tendrías que ir parte por parte, porque hacerlo todo de golpe, si hay algo mal modelado, sin más N, como esto, por ejemplo, no se recalcula. Sigma N, este sí y este no. Y este no, ¿por qué? Porque vete a saber por qué. ¿Por qué este no? Sigma N. Cuando tengas un problema así, lo primero es mirar que no tengas vértices duplicados. Sería seleccionar todo, letra M, bidistance. Eso quiere decir que los que estén en la misma distancia se borrarán. Tanto aquí como aquí. Y ahora vamos a probar todo. Sin más N, ahora sí se ha recalculado. O sea, primero le haces remover dobles, o sea, selecciona en este objeto, no sé, a ver, que está todo junto. Voy a probar todo junto, pero normalmente suele fallar, ¿verdad? Seleccionas todo, letra M, bidistance. Esto remueve 7179 vértices que tienes aquí mal. Y ahora sigma N. Si ha ido bien, está todo azul menos esto de aquí. ¿Vale? O sea, se trata de esto. Luego estas partes, pues seguramente tienes algo mal modelado aquí. Por ejemplo, aquí. La verdad es que le faltan H's. Letra L, sigma N, no. M, bidistance, sigma N. Si no se va por la de eso, se prueba a flipar, o sea, dar la vuelta. Pero siempre hay algo que está al revés. Entonces, quiere decir que hay algo que está mal modelado, o sea, que termina un lado con el otro. Aquí, por ejemplo, veo que hay vértices encima de vértices de otro objeto. Esto está mal modelado. Esto tendrías que hacerlo o retocarlo. Separar la pieza, por ejemplo, separar esta pieza, mirarla y hacerla bien. Y este de aquí, letra L. Has seleccionado estas caras, mal asunto. No. Se puede flipar cara a cara, pero
El problema es que está mal modelado. O sea, por ejemplo, podemos hacer seleccionar esto, perdona, con shift presionado y forzar el flip, o sea, darle la vuelta. Pero esto normalmente quiere decir que hay un modelo en el, un error en el modelado. Voy a probarlo otra vez y se acaba. Selecciono, perdón. Selecciono todos, letra M, bdistance. La distancia normalmente se puede subir un pelín si los vértices están muy, muy separados. Y aquí sigue dando este error de aquí. Tendrías que modelarlo de nuevo hasta que te quede todo azul. Hay pocos fallos, pero entonces, claro, ¿qué pasa? Que si una cara está invertida, la textura, además es una textura, por lo que veo aquí, procedural. Esto no sé si habría que conectar el UV aquí también. No, 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 no creo que haga falta, pero bueno. O sea, en caso 12, F12, te sigue dando los fallos en el mismo sitio, ¿vale? Pero bueno, el error es ese, o sea, mal modelado, vértices duplicados, separa, puede separar la pieza, letra P, selección. Y luego le haces, le borras o... Yo creo que quitándole las uniones que hay por aquí abajo que hacen que una cara se invierta con la otra, o sea, separando esta parte, yo creo que se arreglaría. Sería separar este trozo de este trozo y entonces, una vez separados, le haces lo de las caras. Flipar la cara. De momento nada más, se acaba. Tiempo.